Tenho lido. Bueno, entonces, vamos a empezar. Pero son, son tres idiomas. Son así, ¿no? Hacer un puro, tres son diferentes. Por hacer un cigarro. What type of cigar? For making a cigar, three kinds of leaf. Tres tipos de folha, ah, para fazer charuto. Hasta portugués estamos hablando. Sí, porque hay unos brasileños y hay palabras que son de estilo. ¿Y este que tú estabas fumando? Sí, es rústico ahora mismo, lo hice. Ah. El piano hizo la idea. Ah, ya. He prepared a cigar for him now. Entonces, ven, esta es la hoja externa, ¿no? La capa. This is the external leaf, la capa, the wrapper. Se la fue externa, la capa. Esta capa se obtiene en plantaciones cubiertas con un mosquitero y se protegen esas plantas, esas hojas del sol, del viento, de la intemperie. So the external leaf, the capa, is cultivated at the Vegas. Covered with a net in order to protect the leaf from the wind, from the insect, the sun. L'effet de la capa, la feuille externe, est cultivé dans des plantations couvertes avec un tissu à moustiquaire pour les protéger du soleil, de, du vent, des insectes. C'est la plus faible, it's a very thin leaf, external leaf, very sweet. Es una hoja muy suave, hein? A folha, muy dulce. Variedad diferente de tamaño. A la otra, de lo que va adentro a la capa que es la otra variedad. So the external leaf is different, only give the presence. La hoja externa, folia externa, da la presencia. La fe externa don la bote, la presence. Ahora está haciendo ya la tripa. He's making the tripa, the filler. Y le está entrando a hacer la tripa, c'est-à-dire le corps interne du cigar. Il est nécessaire d'enlever la veine centrale. It is necessary to take off the central vein. Se quita la hoja, la vena central, porque esto tiene más 70% de la nicotina está concentrada aquí. 70% of the nicotine is concentrated here. So, a 70% de la nicotina is concentrated here. Por eso los tabacos que son hechos a máquina son, tienen más nicotina. So, the cigars machine made has more nicotine. Les cigares faits à la machine contiennent beaucoup plus de nicotine. Ici, c'est seulement ceux qui sont faits à la main ont seulement 30% de nicotine. Les cigares handmade have only 30% of nicotine. Ven, esto se hace en las fábricas de tabaco, este es el mismo proceso. This is the same process at the cigar factory. En una mesa, on the table, con las manos, with the hands, no sobre las piernas, not over the legs, no. Pas sur le cuisse de femme, c'est pas vrai. Ça c'est un mythe, it's a mythe. So it is necessary after work to put this tripa on a mold to concentrate the leaf for 30 minutes. Después se pone en un molde para que se compacte la tripa. Après on le met dans un molde pour compacter le corps interne, la tripa. En la fábrica, según la vitola, si son los panetela, por ejemplo, deben hacer que son los pequeños, se hacen 100, 120. Si son los espléndidos, hacen 70. Lo que hacen por encima de la producción, les pagan una prima. A the cigar factories, according to the vitola is the size. For example, the panetelas are the smallest. So the panetelas, they have to make 100. And the production over the dairy production, they receive gratification. Dans les manufactures de cigares, la production il doit faire 60. Si ce sont les panetelas, 100. Si ce sont les splendides, par exemple, 70. La production par-dessus la norme, on leur paye une gratification. Voilà. Ya se está listo. Ready. 4 to 5 days to smoke. Not ready to smoke now. Question, pregunta. Porque el fumé pasa encore, ¿no? Pero los indios lo fumaban así, ¿eh? Sí, así se puede fumar. De indias, smoke like this, ¿eh? Esta es la forma en que lo hacían los
indios. He has prepared the cigar like Indians did. Y la fe como les andía. Ya después esto de ponerle las, la anilla, todo esto es, es una cuestión de embellecer, ¿eh? So, they, when we make, we put over the ring, the different brands. The brands, for example, Cohiba is a classic Cuban cigar. El Cohiba es un tabaco clásico de Cuba. Y el nombre Cohiba es en honor a nuestros indios. The Cohiba name is in honor to our Indians. Le nom Cohiba c'est à l'honneur des Indiens, parce qu'ils appelaient Cohiba ou Cohoba les cigares qu'ils faisaient. So the Indians, they named Cohiba, Cohoba, the cigars they made. Unos indios llamaban Cohibas o Cobas o charutos que ellos hacían. Y uno de mis Cohibas es en honor a ellos. Entonces esto es un presente, Ok, entonces vamos a ver la producción de la familia. Let's see the family product.